Juego, juego, juego. Bueno, ¿todo el mundo listo? Sí. Yo sí. Tres. El que se hace viral. Venga, el que se hace viral. La canción. ¿Eh? La canción. Ah, venga. Tres, dos, uno. Juego de Trolls. Bueno, hemos estado presentando esta nueva serie con más gente y os pondremos algún clip que veréis ahora. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Bienvenidos a Minecraft, a una nueva serie! ¡Bienvenidos a Juego de Trolls! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has tirado? No sé, estaba como tirando. Sí, lo que pasa es que había un montón de gente gritando y entonces hemos dicho, mira, mejor lo explicamos mejor, más tranquilamente, y así ya pues todo el mundo se entera de lo que va a ir la serie, ¿vale? Hemos fusionado LocuraCraft y YouTubers, y en este caso ha dado a El Niño, que es Juego de Trolls, y en este caso pues una fusión de las dos series, con parte de las dos, con muchas troleadas también, que es lo que ya había en YouTubers, que para quien día después, no, te has copiado, te sientes creativo, ¿verdad? Yo troll, ¿no? No. Ah, no, que estamos en el área protegida, es verdad. Cada semana vamos a hacer una prueba, serán diferentes, y quien gane esa prueba será el rey del reino de Juego de Trolls, tendrá acceso a su castillo, ¿no? A su trono, y tendrá creativo durante esa semana y acceso a todos los plugin trolls que hay. Ay, así que podrá liarla mucho, pero ojo, cuidado. O sea, porque una persona a la semana va a ser el rey, una persona a la semana va a tener acceso a creativo y a troleos, y además va a poder grabarlo y trolear a todo el que quiera, pero va a tener que tener mucho cuidado porque como pierda el título de rey la semana siguiente, va a ser el más troleado seguramente por haber jodido a todo el mundo. Muy bien, chicos, empieza la primera prueba para ser el rey de la serie. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, un agradecimiento a play.overmc.es, que es el host que nos costea la serie. Y ahora, después de esta publicidad, vamos directamente lo explico, ¿vale? Lo explico. Estamos en la cúpula del castillo de la serie. Aquí vamos a golpearnos todos y todo el mundo vamos a tirarnos mutuamente. El único que quede en pie, ya sea por muerte o por haber caído, va a ser el que se corone como el rey de la serie durante la primera semana. Y dicho esto, creo que podemos empezar en 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, corre, a por gameplay! ¡Gameplay! ¡Gameplay fuera! ¡Gameplay fuera! Bueno, eso ya cuenta como fuera, ¿no? Media hora después. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Cállate! ¡Cállate para abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para abajo! ¡Vamos, vamos! Ahí ya no puedes subir, ¿no? No es justo. ¿Y este aquí? ¡Tú también! ¡Los dos para abajo! Yo he muerto porque me he quedado, ¿sí? Yo me he muerto, me han matado. Queremos preguntar al principio si alguien no tenía comida. ¡Ostras! ¡No, otro nido! ¡No seas cochino! ¡Ha sido diamantito! ¡Vamos a diamantito! ¡Mike, canta eso como una cosa! ¡Eh! ¿Dónde has salido tú? ¿Por qué se cierra? ¿Cómo que de dónde? ¿Qué es esto? ¡Es hacker! ¡Vamos! ¡Tengo una locura! ¿Pero qué hago aquí? ¡No, no, no! ¡Come, Mike! ¡Tronido contra Mike! ¡Tronido contra Mike! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Para abajo, otro nido! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, es una nube! ¡Es una nube! ¡Es una nube! Y yo mirando digo, ¿qué estás dando? ¡Te tengo, te tengo! ¡Te tengo! Mike, ¡te tengo! Mike, si ganas, cantas para celebrarlo, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Cantaré! ¡Oh, no, no, no! ¡Se ha muerto! ¡Madre mía! ¡Soy el último, no queda nadie! ¡Pero diamantito! ¡Yo, diamantito! ¡Se ha dejado matar para que cante! ¡Diamantito! ¡Tú te... que me encantas como el vino tinto! Desde ahora, durante una semana, te coronamos rey de la serie. Vale, oye, me estoy quedando con las caras de todos los que me están pegando, Puede trolear, puede sacar cosas de creativo, puede hacer lo que le dé la gana. Pero claro, atentos, porque igual la semana que viene, si él no consigue volver a ser rey, pues se la devuelven todas.
O sea que vais, ten cuidado con lo que hagas. Pero soy buen rey, soy buen rey. Además, no, de momento a mí me encanta porque te robé unas botas cuando te las fuiste a poner y como las lanzaste me las quedé yo. Ya, ya. Así veo. Que sí. tengo una botica de diamante a más de monas. Me faltan las botas. O sea que el que le caiga mal a Mike puede sufrir las consecuencias, ¿no? Sí, sí. Mike, te quiero, eres muy guapo, yo te quiero. Me encanta la canción de Diamantito, soy tu fan. Ah, ya, eso es lo normal. O sea, no, no, bien, tío, que me da subs. O sea, no hay subs. Yo voy a empezar enseñando a mi casa si queréis, que está aquí cerca. ¿Os venís conmigo? Venga. Pero no sí. Me vayáis a trolear, que somos aquí un grupito, somos el grupo de las dimensiones de siempre. Parece un iglú, ¿no? Muy chula, la verdad. Está chula, ¿eh? Venga, aquí a verla. Hombre, tiene algunos problemas, eso sí. ¿Por qué? ¿Sí? Dame una antorcha. No, antorcha aquí. ¡Ostras! No prohibido. Aquí, sobre todo en el gol. Mira, arriba, es como un acuario, arriba. Puedes ver a Tima explotar. No, que te siga, vete ahí. No. Bueno. Uy, casi canasta. Que no explote. Ay, que estoy intentando meter dentro. No, yo creo que no baja, vete ahí. No, no va a bajar el creeper. No baja, no baja. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Por qué no me quieto? ¡No! ¡La has roto! ¡Ay! Bueno, Manu, tu casa me está encantando. Yo lo sigo. Ha sido el Troino, te lo juro. Es que el Troino no quería bajar por las escaleras, es demasiado convencional para él. Tío, pero que ya vale. ¡No! ¡Que se me haya todo el zombie, tío! Pero escucha aquí. ¿Qué coño? Perdón, ¿Qué es esto? ¿Qué me ha puesto verlo? ¡Ah! ¡No! ¡Es el cartel! ¿Cuántos zombies, no? Que pone, firma el manifiesto para que te quite la perro. ¡Hostia, que me mata el zombie! ¡Mata al zombie ya! ¡Que no le doy, que soy muy malo! ¡Tío! Es muy divertido. Final, lo conseguí. ¡Abre la puerta! ¿Y esto? ¡Fiesta! ¿Pero por qué tienes tantos zombies en tu casa, Manu? Son tus familiares. Seguro que lo has puesto tú. No, que no, que yo no he sido. Son familiares tuyos. ¿Cómo han bajado los zombies? No sé. ¿Cómo han bajado? No tengo ni idea, de cómo pueden haber bajado. Pensaba que esta casa era segura. Pero que no he terminado ni la casa, tío. Ya me habéis roto por ahí. Me han puesto aquí un bloque de bedrock. Eso es una extorsión. Ha sido tú. Sí. Ha sido tú. Es una extorsión que he hecho en todas las casas para. El troleo más malo del mundo. Sí, pero a la gente le molesta. Entonces, como está esto en medio. A la gente que se sienta incómoda y quiera pues de mi ayuda, pues así les obligo a. Aquí hay un manifiesto. Mira, espera, dámelo, que se lo copia a Troino también, ya que estoy. Voy a leerlo. Yo juro solemnemente guardarle lealtad a mi alteza Minecraft y dígate, aun cuando sea su actual rango de rey. Prometo venerarle sobre cualquier cosa y hacer cuanto esté en mi mano por ayudarle. Me suscribiré y le daré like. ¡Viva Vegeta! ¡Viva Vegeta! ¡Ya está! Escúchame, Mike, de verdad. Esto es lo que tú vienes a hacer a mi casa. Sí. Bueno, a tu casa era de todos. Es que hay que ganarse pues el respeto y la lealtad de todos. Yo te he respetado desde el principio de la serie, yo te lo he dicho antes cuando hemos empezado, pero a partir de ahora lo voy a firmar, pero a mi Manu se le respeta. Está firmado, yo me lo guardo y luego voy a los jueces de Juego de Trolls y digo, mirad lo que ha hecho Manu. Ha firmado esto. Métetelo en el C. Mira, me cabía la palabra entera. Ahora, pues ahora te mueves la puerta. Te vas a tener ¡no! que explotar. ¡No! ¡Que lo he firmado! Hasta que lo firmes bien. ¡Ha firmado, tío! Ah, vale, que está firmado. Es que como se llama. Firmado. Vale. Bueno, pues me lo meto en el cofre. Lo haces de cofre, ¿no? Qué raro, me queda muy feo, tío. Pero joder, pero es que mientras que lo pones bien, así no llueven zombies. Ha sido culpa vuestra, tío. Queda precioso. De Trolino. Sí, claro, si lo has traído tú el creeper. Pero tú no has explotado. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Encima se ha muerto bien! ¡Tío, encima de los cofres! ¡Pues me quedo con tus cosas! ¡No! ¡Cuenta! ¡Eso sí que me da cuenta que me ha puesto la pala! ¡Mis cosas! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me acabo de empezar con la casa! No te preocupes, luego me paso y te ayudo a reconstruirlo. ¿Verdad que no os enseño más casas? Que me hagan, no os enseño ni una más, ¿eh? ¿Pero por qué? ¡Pero no vayas por otro crimen! ¡Se va por otro! ¡El último va a explotar la espalda sin querer, te lo juro! ¡No! ¡No!
está todo bien hinchado y el creeper esto. Me quedo con tu cosa. Ah, luego. A ver, ¿dónde está la casa de Trollino? ¿A la casa mía? Sí. Estoy más perdido ahora mismo. ¿Para dónde está el spawn? Sí, ya está. Por ahí. El spawn no, está. Ahí, un poco. Poneros en el nombre hashtag trolls, chicos. El nombre de Twitter. Sí, sois tan guays como. Mira, como, mira, como va con Mike. Perro que en la mano el tío. Es va con perro que en la mano. No. ¿Prefieres que lleve esto? No. Es que no tengo nada. Bueno, espera, no. A ti te voy a hacer un manifiesto para firmar. Que te ha puesto los creepers también. No, me he puesto solo un par. Yo lo paso, enseñaron mi casa. Que nos portamos bien, yo no hago nada. Ah, esta de tu casa. ¡Qué gran no casa! Nada. O sea, es una cueva con sí. Cofre nada más. O sea, lo que me ha dado tiempo. Joder, qué bonita, la cueva. La cueva la has iluminado tú y antes has pillado a alguien. La he iluminado. No me esperaba una Illuminati. ¿Esta H es tuya? De hospital. Sí. De Trollino, ¿no? La H de Trollino. El Trollino se llama Héctor. Que lo sepáis. Uy, tengo hasta diamantes ya, chaval, y todo. Que tenemos cositas y todo, madre mía. ¿Tiene mucho diamante? ¿Diamantitos? ¿Tengo diamantes? ¡Hostia! ¿Tienes diamantitos? Tengo diamantitos. ¿Cómo mola, no? Mira, toma. Tipo, ha toma eso, Trollino, tírale eso. Haz que su muerte no sea lenta. ¡Sácame de aquí, Mike! Y bueno, chicos, en este punto de la grabación se me cortó, no sé por qué. Por suerte no hice mucho más con esta gente. Básicamente les enseñé mi casa, que va a ser una casa árbol, aún está construida. Y que de momento es un proyecto de ascensor, ¿vale? Lo que pasa es que no funciona. De hecho, más que ascensor es descensor, ya les dije, porque pulsas el botón. Y para bajar sirve, ¿vale? Sirve para bajar, como podéis ver, no te matas por caída. Pero para subir no sirve, y menos ahora porque empezaron a explotar por aquí creepers los cabritos y se lo cargaron. Así que si queréis ver cómo explota mi casa un poco, pues podéis ir a verlo en sus canales. Y bueno, no hay mucho más que decir, espero que la serie os guste un montón, ¿vale? Traeremos pues en función de vuestro apoyo pues más o menos capítulos con troleitos, ¿vale? Y cosillas de estas. Tengo que aprovechar lo máximo posible mi rango rey, que se caduca en unos días. Y recordad que podéis tuitearnos, ¿vale? Utilizando el hashtag troll si queréis recomendarnos algunas trampas, algunos troleillos. También lo podéis poner en nombre si os gusta la serie y queréis apoyarla. Y que bueno, hablando de hashtag, ¿vale? Dentro de poco, en una semana o así, abriremos hashtag para que todo el que quiera entrar a la serie pueda hacerlo, ¿vale? Así que ir preparando vídeos y todo esto, que abriremos un hashtag tipo Trolley is coming o alguna cosa así, ¿vale? Que buscaremos vídeos y buscaremos nuevos talentos para que entren a la serie con nosotros. Bueno, sin más que decir, ¿vale? Por favor, apoyar la serie, pasaos por los canales de todos los participantes que son buena gente y nos vemos en el próximo vídeo. Eso es todo por hoy y hasta la próxima. ¡Adiós!